El doctor Julio Montenegro, coordinador del colectivo de abogados defensores del pueblo, dijo que el gobierno de Nicaragua no puede negar que existe una presión internacional respecto a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril del año pasado. Hay un bloque que se estaba constituyendo en los países del ALBA, situación que ahora pues ya no es la misma. Hay países que han tornado un nuevo tipo de gobierno, tenemos el gobierno de Bolivia, tenemos el gobierno de Uruguay, tenemos las situaciones que se han generado con otros estados que están respaldando de alguna manera pues al pueblo nicaragüense por la situación esta de la lucha por los derechos humanos. Al respecto también tenemos la situación de las declaraciones dadas por funcionarios del Departamento de Estado, del mismo gobierno de Estados Unidos, pues, y de otras realidades en el contexto internacional. Pienso que eso está haciendo su efecto. Y también, de alguna manera, pues la incidencia que ha tenido en este caso la Iglesia Católica a través de lo que fue la situación, ¿no?, del rescate, yo diría que rescate, ¿no?, de las personas que ahí se encontraban atrapadas, encerradas y bajo cierto peligro, y que producto de eso pues ahora se ha generado una posibilidad a través de la Iglesia Católica que de alguna manera pues algunos sacerdotes, algunos obispos, se han expuesto y han estado pues a la par pues de lo que es esto en defensa de los derechos humanos. El doctor Montenegro explicó que existen conversaciones entre los diversos sectores para solucionar la crisis política y espera que ésta se desarrolle de tal forma que se pueda superar el impasse que mantienen incertidumbre a los nicaragüenses. Esperamos nosotros de que estas sean positivas porque las cuestiones en el país no las podemos arreglar al golpe y a la patada, decimos los nicaragüenses, sino que tiene que ser mediante un consenso y un acuerdo. Y pienso que la principal responsabilidad la tiene el presidente de la República. Y por supuesto que los poderes del Estado, que de alguna manera están supeditados al Poder Ejecutivo, tienen que cumplir con ese cometido. Ya sea por una ley de amnistía que decrete el gobierno, por un indulto con lo cual nosotros no concordamos con ninguna de las dos figuras, o sea que simplemente deshaga lo que se hizo. Porque así como todo aquello que se haga en derecho, pues se puede deshacer perfectamente por esos medios. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.